Blue clouds, what a scene. Looking in the air so peaceful. I just wanna be like that. No stress, no fuss, oh bless. Caught up in my head. To be honest, couldn't care less. I just wanna be with the blue clouds. No stress, no fuss, oh bless. Blue clouds, what a scene. Looking in the air so peaceful. I just wanna be like that. No stress, no fuss, oh bless. Caught up in my head. To be honest, couldn't care less. I just wanna be with the blue clouds. No stress, no fuss, oh bless. Missed the old days when it was fun. No care, we would all run. Playing tag with my homies. Chatting girls up at recess. Miss Polly with the sundress. She would yell with the glasses. Niño, etapón hoy. Etapa de 101 kilómetros, 2.700 metros de desnivel acumulado, 50 kilómetros muy rápidos y luego explica lo que nos ha venido porque ha sido y de locos. Y luego todo, pues 2.600 metros en 50 kilómetros, como te he dicho. Ha sido una animalada, tío. Contento, estás contento. Estoy muy contento. Sí, sigue la racha. Novenos en la etapa, octavos en la general. Sí, hemos subido un puesto en la general. Cuidado, ¿eh? Yo creo que ya... Que bueno, ya... Ya no es casualidad. No es casualidad, estamos ahí. Era la etapa reina. Mañana también tenemos una etapa súper larga de 140 kilómetros, pero luego lo hablaremos. Y bueno, yo contento. Aparte de dura, ha sido técnica. Muy había bien, dos bajadones. Pues de... ¿La hago o no la hago? ¿La hago o no la hago? Era... Bueno, y había alguna de no la hago directamente. No, ya ha habido un tramo de 500 metros que hemos dicho aquí, bájate de la bici, que, vale, que sí, sales no. Volando por delante y hasta luego, Lucas. Y hoy de repente ha habido 50 kilómetros de puro mountain bike, pero mountain bike extremo. Mountain bike extremo, sí. Con selva, con piedra, era con bonita, barrancos, era o sea, bonita. Ha sido, y a nivel de paisaje ha sido... Estás, nos metíamos a veces en una sí, jungla, sí, sí. De lo más bonito que he vivido yo en bici, ¿eh? Llevamos batallas. Pues ha sido... ¿Y cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Había unos bicharracos. Ha habido una zona de bosque que leí yo al niño, pero ¿esto qué cojo? Parecía una central nuclear, tío. ¿Cómo ¿Qué ruido era eso? Pitaban los oídos, tío, digo. Pero hacía así. ¿Verdad o no? Sí, sí, sí. Pero varios kilómetros, ¿eh? Yo decía, pero ¿esto qué? ¿Verdad o no? Yo pensaba que era gente animando, tío, pero yo empezaba a mirar para arriba. Pero ha sido de locos el ruido, ¿eh? Brasil Ride, muy a favor, ¿eh? Aparte del tema de los finishers, que quede claro esto, con los tiempos límite, el organizador no te... O sea, no te perdona ni un minuto, ¿eh? Ni un minuto. O sea, si son 10 horas, son 10 horas. Son 7, son 7. Así que el tema del finisher aquí sí que yo creo que es, hay que valorarlo mucho, porque es una carrera súper dura, que se puede hacer, pero que la acabas y dices... Sí, sí. Cuidado el carrerón que me llevo a casa, ¿eh? Carrerón, porque es ahora... Un carrerón, es un carrerón. Juntándolo con mañana son 3 días de más de 100 kilómetros. Que mañana son 140, ayer fueron 100. Pero llevamos 4 rachas de 140, 80, 100 y 140. O sea... Y 3 días de campamento. Y 3 días que de campamento. Que esto desgasta, ¿eh? Ahora tenemos problemas mecánicos con mi horquilla, que sí. No sé qué. Bueno, bueno, estamos estoy aquí... Soñando, estoy soñando en el hotel ya.
yo tengo la teoría del subidón post carrera, que es totalmente verdad, porque cuando te ha ido bien y tal, tienes una tarde como de euforia, ¿sabes? Estás como, te sobra energía, estás como saltarín, ¿sabes? O sea, estás crecidito. Pero tío, nos grabas esto mañana a las 6 de la mañana, tío, y es un funeral, ¿eh? Mañana es un funeral. O sea, las mañanas son un funeral. Hoy a las 8 menos cuarto también ha sido un funeral, guapo, ¿eh? Etapa 2, Arraial de Ayuda, Guaratinga. Etapa 5, Guaratinga, Arraial de Ayuda. Así que pica para abajo, pero parece que los primeros 50 tienen trampa. Trampa tiene que haber porque hay más metros que en la que vinimos hacia aquí. Así que mañana no va a ser ningún regalo y vamos a ver, hoy se ha notado que la gente estaba cansada también, ¿eh? Sí, sí, hoy no había... Se ha notado el ritmo era otro, el ritmo era otro. De salida ya no había tanto gallito ya, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ¿tú estás suscrito al canal de Orbea o no? Yo a todos, tío. Los suscriptores que den like al vídeo y dejen comentario. Hay sorteitos de Orbea Factory. El que más likes tiene... Sorteo de cosas del Factory, o sea, mejor dar una gorrita y todo. Una gorrita guapa, un mono, ¿no? Sí, sí, sorpresa. Una alma con LTD, ¿no? Verde, por ejemplo, ¿sabes? Con la Spirit. Hay que cuidar al personal. No me sé cuidarlos. Están ahí suscribir, suscribir, suscribir. No, no, tienen recompensa que nos están dando mucho apoyo cada día y sí, sí, estamos, nos sentimos queridos, nos ¿eh? Sentimos súper queridos. Eso que estamos lejos, ¿eh? Oye, tú, que bueno. Nico marca tijeretazo, tío. Esto quiere decir que... Que nos vamos. Si veía en modo mani... Si veía en modo mani. 140. 140 balas piernas. Es para hombres, tío.